del Martín Fierro Digital 2018 como mejor conductor por Pagani Fútbol Tango. Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Fin de espacio publicitario. Inconexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Se encienden las señales y recorremos juntos un camino distinto con música e información, uniendo destinos por Conexión Abierta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Uniendo Destinos hasta las 22. Nos vamos a acompañar con sus manos mágicas el señor Leito Arce. ¿Cómo anda, señor? Muy buenas noches. A mi lado el señor Gustavo Nogueira, hoy sí estoy presente. Dieguito, bienvenido nuevamente. Gracias, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo tranquilo. Frente mío, el mejor DJ, Pedro, ¿cómo le va? Muchas gracias. Había que volver, ¿eh? Había que volver. Sí, no faltó más. Y frente mío, el señor Rodrigo García. ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Una alegría estar acá, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Enseguida le vamos a decir a la gente quién es Rodrigo García. Vamos a dejar un ratito con la intriga. Vamos a ponernos en clima, señores. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados. La sensación térmica, 7 grados. Frío en Bagres, ¿eh? La humedad, 70%. El cielo está parcialmente nublado. Y nosotros estamos comunicados a través del 4300-9470. Nuestras redes sociales, para que estemos comunicados también. Mail info@unindodestinos.com. Instagram @unindodestinos. Ok. Twitter @uniendo_. Ok. Facebook Uniendo Destinos. Ahora sí nos presentamos formalmente. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente. Dieguito, bienvenido nuevamente. Lo que te extrañamos la semana pasada. ¿Sí? La verdad que sí. Igual tuvimos un programón con Ari, pero se notó tu ausencia. Bueno, muchas gracias. Sí, a veces uno tiene que ser de padre. Es verdad. Las obligaciones, los pediatras requerían que esté mi presencia. Igual dijimos que era primera y última, así que no hay problema. Ausente con aviso. Lejos, sí, una sola vez. Muy bien. Bueno. Rodrigo García está frente mío. Dirá, ¿quién es Rodrigo García? Rodrigo García es... A pesar, como le decía fuera de micrófono, tiene el mismo nombre y apellido de mi primo Romano. Mirá. Ahí está, soy el primo Romano. Rodrigo García es un productor de eventos. Sí, señor. Hacemos lo que podemos. Te voy a contar quién es Rodrigo García para los que no lo conocen. En realidad hay un montón de gente que ya lo conoce. Es para mí, y lo dije el otro día, el mejor productor de eventos, mega eventos, y un relacionista público de la hostia. Bien, gracias. Me voy a emocionar, voy a venir más seguido acá. No sé, por lo mínimo 6 años que lo conozco, sí. 5 o 6 sí. años, y te digo, pocas veces conocí una persona tan profesional en lo que hace. Sobre todo en lo que tiene que ver con eventos, donde la gente, viste, en general está careteando, está mirando para otro lado, está tratando de tirar facha.
es el tipo que está en todos los detalles, no tenés idea, te cansás nada más que de verlo. Mirá que soy una persona que se la pasa corriendo de lado a lado, él me gana. Es increíble lo que hace. Y todas las cosas que hace son... Está en todos lados. Increíble. En la misa y en la procesión. Me va a emocionar, Gustavo. No, pero sabés que es así, sabés no, que te quiero gracias. Muchísimo. Sabés que te respeto, varias veces, que te verdad, respeto, Gustavo. Que te admiro profundamente. Y te he invitado a casa, cosa que totalmente. Muy pocas personas la conocen. Así sí, que señor. La verdad. Rata... Y agradecido decir, estoy. Es, sos una de las muy pocas personas que tiene el teléfono de la rata y yo estoy de acuerdo con eso. Sí, de las pocas personas que avala que tenga. Bien, ver, bueno, tanto, bien, me siento, la verdad que me siento agradecido. Un tipazo. Muchas gracias. Aparte de todo eso, sí. Bueno, él ahora nos va a contar un montón de detalles, pero es un productor de... Estuvo en el Lollapalooza, estuvo en el Buenos Aires, en el BAF, hizo de todo. Contanos, Rodri. Varios, hicimos varias cosas. La verdad que en lo largo de mi vida en este rubro, tuve la suerte, porque hoy te lo digo en serio, me siento totalmente agradecido de poder haber sido parte, porque no es que es uno solo, sino que es un gran equipo, sobre todo en este tipo de eventos de producción. Me siento agradecido de haber sido parte y sobre todo de poderlo disfrutar, que es lo más importante en este tipo de trabajo. Si no, es muy difícil de bancarla. Claro, mucha presión, mucha adrenalina, dormí 2 horas, 3, 4, hay semanas y semanas con mucha tensión. Y la verdad que yo estoy muy agradecido justamente eso, desde recitales, festivales, veranos, inviernos, etcétera. Todo lo que... Viste, uno siempre dice, qué suerte que tiene este pibe, mirá dónde se va, mirá las cosas que hace, pero tampoco es todo tan así. No es todo lo que reluce. No es todo, exactamente, pero la verdad que la clave de todo esto, y yo lo disfruto mucho y estoy muy agradecido de poder hacerlo. Te digo sinceramente. De todo hemos hecho. Es verdad lo que dijo Rodri. Cuando todo el mundo lo mira y dice, ah, cómo me gustaría estar en su lugar, que esto, que el otro, porque mirá, está ahí... Yo te juro, se la pasa corriendo de lado a lado. No, a veces no disfrutás. O sea, no le falta detalle, no falta detalle. Es increíble. Llega un punto, ¿sabés cuál es la contra de esto? Que te lo digo en serio, a veces ya venís con la cabeza o con los ojos puestos cuando entras a un evento, cuando entras a un festival o lo que fuera. Y ya no es que vas a disfrutar totalmente tranquilo el festival y decís que suceda y bienvenido sea, sino que estás en el detalle y fijándote en cosas que la gente no se fijaría. Sí. Vos me entendés a lo que vos totalmente, no, totalmente. Me entendés a lo que te quiero decir. Totalmente. Es verdad lo que dice. Porque realmente, como alguien que hace eventos mucho más chicos que él, es verdad, vos te ocupás y te quemás la cabeza pensando en los 2000 imponderables que te van a ocurrir. Sí. Los detalles. Los detalles que la gente no mira, pero con el solo hecho de que vos sepas que tiene que estar bien y que todavía le falta algo... no te quedas tranquilo. Y eso creo que en definitiva es lo que hace la diferencia entre Rodri y el resto de los productores y relacionistas públicos. Sí, básicamente terminás haciendo cosas que el otro dice, yo ni me di cuenta que estaba ahí. Y vos te quemaste la cabeza diciendo, loco, lo estuve buscando media hora, más, alguien dice, te di cuenta. Pero bueno, nada, es divertido. La verdad que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho lo que hago. Que creo que es un poco la clave de todo, ¿no? Que por eso es que lo repito y soy agradecido, porque en un mundo tan difícil a lo mejor hoy por hoy... De trabajar lo que uno quiere. De trabajar en lo que a uno le gusta, creo que hoy soy agradecido mal. ¿Y hace cuántos años estás con esta historia? ¡Uy! ¿Cómo arrancó esta historia? Yo creo que tenía... Mirá, yo tengo 42 años. Yo creo que tendría 20 y pico, 23. Ahí es cuando me di cuenta un poco... ¿Para dónde quería ir? He hecho de todo en mi vida. Te estoy diciendo que desde que Gustavo lo puede llegar a comprender, que he estado desde tocando el timbre, vendiendo alarmas. Sí. Hasta, no sé, he hecho temporadas y justamente he estudiado así. Imagínate que yo, cuando era chico, lo hablaba con mi mamá, yo quería ser astronauta. Pero convencido que quería ser astronauta. Y bueno, después, cuando uno va creciendo, ese tipo de cosas, es como que, bueno, las van ignorando demasiado y terminan siendo en un sueño, o terminan siendo como lo estamos diciendo ahora. Yo cuando quería ser chico, quería ser astronauta. Después pasé, estudié abogacía, estudié medicina, que quería ser pediatra.
Después terminé estudiando, que me faltó un año para recibirme, que era analista de sistemas. No. Sí. Hasta que en un momento dije, no me veo frente a una computadora, no, esto es mi vida. Imposible. No, pedo, no hay chance. Ahí estabas tirando rumba para cualquier lado. Es que estaba la moda, ¿viste? En un momento. Bueno, de hecho, lo hablamos. Yo digo, ahí reconozco que hablo con él generalmente, me encuentro con él más en el verano. Si bien nos encontramos también fuera de verano, es cuando más tiempo tenemos para hablar. Sobre todo los días feos. Hacemos unas charlonas impresionantes. Hemos tenido tantas coincidencias y los dos hemos estudiado sistemas y los dos entendimos que era para estudiar sistemas tenés que dormir arriba del teclado. Y ni él ni yo estábamos a esa altura, a esa situación. Te juro, un año me faltaba, que era nada. Pero era imposible. No, imposible. Era imposible. Hoy yo te digo que es imposible. No había chance alguna de que vos estudias, te recibas y te dediques. Porque con tu capacidad te recibías. Pero después estar dedicándote todo el día a eso a lo largo de tu vida. No, totalmente, no había chance. Así que nada, uno va haciendo, esto está bueno también, porque no todos los eventos son iguales, no todas las cosas que uno hace son iguales, llámese desde música, llámese, y he hecho cosas, la verdad, que muy importantes y lindas, y divertidas. Y entonces tiene eso de que vas volando de un lado para el otro, entonces podés hacer distintas cosas, o sea, que no es rutinario. Entonces no es monótono, exactamente. Está bueno. Tal cual, está piola, está bueno, es divertido. En el verano nos vemos con Gusti también. Sí, a full. Toda la temporada. Total. El mar. Total. El Rata estuvo el año pasado también. La Rata. Que no voy a dar detalles. No voy a dar. No. Te pido por favor que no lo metas en cara. Pero la Rata es una institución ya. Yo me porté bien. Yo me porté bien, no hay nada por lo que juzgarme. No, no sé nada más, que te portaste mal. Ya no, pero que sos un demonio de tamaño. Ah, sí, y yo aprovecho el buen momento. Me gusta disfrutar la fiesta y más allá. Pero bueno, nada. Eso lo vamos a dejar para. No voy a ser la persona indicada te para pido, decir. Te pido, más, para mí, un señor. Y menos frente a mí, no le vas a tirar tierra. Un señor. Es un señor. Es un señor que se porta casi siempre bien y sobre todo de día. Sí. Muy responsable, aparte. Por cierto. Me está escribiendo Benjamín Benja de Pinamar. Me jodés. Está ahí. Hola, Benja, que nos estás escuchando. Te mando un abrazo. Y tomate vacaciones hasta diciembre porque se viene un verano bien arriba este. Sí, sí, sí. Lo escribió ya varias veces. Está Rodri, no lo puedo creer. Abrazo grande, Benja. ¿Vos querés preguntarle algo? Yo tengo 1000 preguntas, pero dale. ¿Quién fue el que te metió en esta historia? Porque siempre uno tiene un referente o a veces hay algo que te hizo decidir ser productor. Mirá, yo estaba haciendo temporada en Bariloche. Y justo estaba en una empresa, en una línea aérea. Y me encargaba un poco de toda la parte que era de el manejo de los sponsors que tenía la línea aérea. Entonces recibías un montón de acciones, sobre todo en época de invierno. Y ahí es cuando me empezó a hacer clic. Te picó el bichito. Un poco el bichito de que me empezó a gustar esto de las marcas, el marketing, esto, lo otro, los eventos. Y empecé de a poco a ir armando con la empresa, porque me gustaba un poco los eventos con las distintas marcas que tenían como sponsor. Después hubo una empresa de comunicación 360... importante, que justo estaba el dueño también con una marca importante y me vio en Bariloche y es como que fue el primero que me pinchó como para decir, venite a trabajar conmigo, que hay un montón de trabajo, que esto y lo otro. Probé y ahí arranqué. Así arranqué. Ya. Y no paraste más. Y ahí ya, y después al principio, he hecho de todo, ¿no? Porque te soy sincero, hoy te lo digo de un punto, a lo mejor que ya estoy más formado en el sentido de que uno ya sabe lo que quiere, qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no le gusta. Pero para hoy tomar esta decisión o poder comentarte esto, he pasado por un montón de cosas, ¿eh? Que me han gustado, que no me han gustado, que en el momento la supe decir, esto no me gusta, por este camino sí. He probado, son experiencias, por un montón. Entonces, es como que de a poco, al principio yo te digo, hasta me he puesto agencia de promociones en su momento, cuando era el auge, te digo, en años finales de los 90, he tenido agencia de promociones, me cansé con ese rubro. Es un bondi ese. Es un bondi total. Todo el mundo se piensa que es, qué bueno, porque la típica es,
todas las promotoras, no, muchachos, no es todo así. No es todo así. Que de hecho, bueno, por eso. Y después fue un poco abriéndose el abanico con el tema de la producción de eventos más que tengan que ver más grandes, ¿no? No tan chiquitos, sino con una producción un poco más integral. Y me fui metiendo para ese palo hace varios años y acá estamos. Bien. No, bien. Vos sabés que lo que tiene de bueno, Rodri, es que es un tipo que aparte, más allá de lo que ves, es mucho más que lo que ves. Tiene una parte espiritual muy, 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 muy zarpada. Tiene una concepción de la vida que he visto en muy pocas personas. Súper espiritual, súper sano, súper sano. Para alguien que está en la noche, sí, vamos a ser sinceros, sí, encontrar a alguien que está lejos de un montón de cosas que en general se encuentran de noche. De noche, tal cual. Pero es que es real, es así. Y yo creo que lo primero que en ese sentido tenemos que hacer como sociedad, es aceptarlo. Siempre uno tiene que aceptar, que es parte también del tema del que vos me preguntabas, o no, perdón, Gustavo, me preguntaba afuera, antes de entrar acá, un poco lo de cómo son los armados de los eventos y qué tiene que ver y en qué tenés que poner bien el ojo y demás. Y justamente, aunque te parezca mentira, es aceptar las condiciones en las cuales vos vas a desarrollar ese evento. Si es al aire libre, si puede llover, si no puede llover, si el piso es de tierra, si tiene pasto o si ponemos una alfombra. Entonces es aceptar esas condiciones y en base a esas condiciones trabajar en función de lo que del entorno. Claro. Esto es lo mismo, lo que hablaba Gustavo, es aceptar que hay un montón de cosas en la noche que uno toma la decisión de meterse o no meterse. Si vos me decís a mí, generalmente, estadísticamente, y porque también lo vemos, si vos sabés que es un trabajo y tomás las responsabilidades de ese trabajo, ¿sí? Porque son muchas responsabilidades. Ahora, si vos vas a estar y vas a hacer un evento y te vas a mamarte o lo que fuera, a un nivel que vas a estar como a la altura de los que vienen a disfrutarlo, no da. Tal cual. Claro. Es que también es muy fácil irse para ese lado. Exacto. Es como demasiada tentación. Lo ves, sí, lo ves. Ahí está el profesionalismo. Pero ahí tenés también un poco, claro, el profesionalismo de la gente que hace. Claro. Sí, el como trabajo bien hecho, claro, y después tenés también, bueno, exactamente, claro, exactamente. Es muy, la línea es muy delgada. Por eso es sin resbalar. Por eso, sí, está bueno estar bien de la cabeza, como se dice, claro, para saber hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿entendés? Así que bueno, es eso básicamente. En definitiva, sí, es estar alineado, porque sí, claro. Recién vos dijiste algo, estar patinando pero no resbalarse. Claro, caminar sin resbalarse. Me pareció estupenda esa. No pasó inadvertida. Es que es así. Es así, es estar caminar patinando sin resbalarse. Tal cual. Tal cual. Es verdad, total. Acá me pregunta Florencia de Flores. ¿Cómo es hacer un evento tan grande? ¿Qué cosas uno tiene que considerar para pensar en hacer un evento tan grande como el de Lollapalooza, por ejemplo? No, un montón de cosas. No es una pregunta que la podemos responder en 5 minutos. Tenés que tener tips. Un montón de cosas. Primero y principal, el lugar donde lo haces. Si es abierto, como hablábamos un poco recién, depende los lugares donde vos hagas los eventos, son las medidas que tenés que llegar a tomar. Principalmente, justamente, es el tema de salidas, ingresos y egresos. Obviamente dependiendo del lugar, y después tenés que empezar a coordinar y a que convivan un montón de factores y sectores, llámese todo lo que tenga que ver con el tema de socorrismo, con el tema de ambulancias, con el tema de policía, con el tema de tránsito. De hecho, el Lollapalooza, que es algo muy importante también para decirlo, logró ya hace varios años aumentar la franja horaria del transporte. Clave. Taiwán. Clave. Y Taiwán. El primero dono se hizo. Siempre empujando del lado de la producción, que por fin se entendieron y la entendieron. Por eso hoy los trenes en ese periodo y en esa fecha alargan
su horario, ya sea los trenes, los colectivos, ¿sí? Eso es importante, sobre todo el tema de evacuación y demás. Y después, todo lo que tenga que ver depende al evento que vas a hacer. Lollapalooza es un montón, hay una coordinación de artistas, hay una coordinación de hoteles, es mucha gente la que trabaja en la producción, son varios productores y hay mucha gente metida en la parte de coordinación. Vos imaginate que van más de 100 bandas, hay que coordinar las bandas, cómo vienen las bandas. Los riders de cada banda, porque cada banda uno te toca una guitarra, otros son 3 guitarras, sí. Otros son 20, depende de cada banda los riders que te pidan. Entonces, es desde todo lo que tenga que ver con las bandas, puesta en escena, escenario, luces, sonido, la logística, que venga el avión, que llegue, que no llegue, si se atrasó, si no atrasé, cómo resolvés esos pequeños detalles, porque después hay un montón de cosas que se te van apareciendo que son normales, claro, que puedan llegar a surgir. La seguridad también. La seguridad, sí. Obvio, desde ya, todo lo que tenga que ver con seguridad, desde policía, tránsito, claro. Prevención, seguridad privada, cacheos, hay un montón de cosas en ese sentido que se tienen que tener en cuenta. Todo lo que vendría a ser Lollapalooza principal por el hecho de que se hace en el hipódromo de San Isidro. Entonces, todo el tema de seguridad del cableado, hay un montón de cosas que uno a lo mejor no las veo, no las tiene en cuenta, pero cómo llega de un cable de acá hasta allá, cómo le genera tensión, ¿entendés? Entonces, todo ese tipo de factores y esos pequeños detalles son los que a lo mejor no se ven y en los que uno más trabaja. Y Rodri, ¿qué es lo que más te gusta de esto que haces? Hablaste que hay que tener mucha adrenalina, son muy detallistas también, hay que estar controlado en no sentirse que estás ahí abajo con toda la fiesta, sino que tenés que estar dentro de tus cabales y decir, bueno, está bien. Mirá, me hiciste la pregunta excelente, porque creo que es justamente por lo que uno, o por lo que yo, ¿no? Por lo que yo particularmente me gusta hacer esto, que es verle la sonrisa a la gente. Eso no tiene, es impagable. Cuando vos laburaste, dormiste mal, comiste mal y seguís y te levantás y llueve y esto y lo otro y le pones y estás cansado en un momento y broncas y enojos y porque sucede y cosas que a lo mejor no salen como querés y salir a correr y cuando termina todo y vos ves que la gente está feliz y que las personas se divirtieron, eso es impagable. Eso es lo que a mí me genera, es el motor clave de hacer lo que hago. Tiene. Totalmente, ver que la gente te diga gracias, pase barro. Eso es, para mí es impagable. Impagable, ¿eh? Eso no hay plata que lo haga. Que en definitiva es un poco lo que veníamos hablando hoy, de uno tiene que ser feliz con lo que hace, tiene que sentir felicidad y tiene que sentir placer. Pero aparte de sentir ese placer, también está el placer de generar un beneficio para la sociedad. Y la realidad es que ese momento, esa experiencia que vive el público, es inigualable, es vivir la experiencia, es que es única. De hecho, para muchos es la primera y única experiencia de estar en un evento como esos. Totalmente. Algunos tienen la suerte de repetirlo, algunos tienen la suerte de incluso viajar al exterior. Pero por lo menos lo que yo veo acá es que estos eventos tranquilamente se pueden comparar con un mega evento de cualquier otro lugar del mundo. 100%. Este para tipo mí de es evento, así. Para mí es así. De hecho, vienen también, lo hacen hasta productoras internacionales que vienen acá. El hecho de cumplir con ciertos protocolos, lo que vos estabas hablando recién, yo creo que el cumplir esos protocolos de seguridad te da una tranquilidad para el desarrollo de un montón de cosas. Y totalmente. La posibilidad de que artistas de primera línea estén dispuestos a venir. Totalmente. Que es si así. No, no lo harían. Sí, es así. 100% es así. Aparte también, que me quedo un poco en el tema que me hizo la pregunta Pedro. Cuando vos ves la felicidad o la responsabilidad que hablábamos, con lo que implica la palabra responsabilidad. Porque yo puedo ver una persona que viene 10 veces al evento y tiene la plata para hacerlo. Pero yo me pongo a pensar hasta lo que le costó a lo mejor conseguir esa plata para poder ir al evento y a lo mejor estuvo meses ahorrando y sobre todo es esa alegría o esa felicidad o esa expectativa que tiene con lo que vino a ver o con lo que compró su entrada para venir a disfrutar. Entonces,
Por eso te digo que tratás de uno estar hasta en el mínimo detalle. Porque a mí se me cruzan esas cosas en la cabeza cuando tengo que tomar decisiones o cuando tenés que realizar algo. Enfrente también. Totalmente. No te pones en la mente. Es clave. Claro. Es clave ponerse en la vereda enfrente. Es así. Es que en definitiva, la realidad es que, mira, si te pones a pensar, yo hoy estaba viendo que ya salieron la publicidad del Lollapalooza del año que viene. Sí, ahora, pasó mañana. Dice, pensá la expectativa que hay para que haya una venta de un año anticipada. Sí. No estás hablando de una venta de nada, yo qué sé, dos meses, seis. Estás hablando de un año. Sí. Es un montón. Sí. Y eso es lo un que mega evento igual, el Lola. Para mí es uno de los. Por lo menos desde que yo tengo uso de razón, que empiezo a salir o de joven, es el evento más importante que se hizo acá en la Argentina. Sí, total. A nivel festival, lejos. Lejos. Total. Y sobre todo uno que imagínate el primer año. El primer año no entendíamos nada, en el sentido que no era que vos ya tenías, che, Lollapalooza, un festival de dos días con más de 100 bandas, 5 escenarios. Nunca se había hecho acá en la Argentina. Venían las productoras de afuera, que son las que también acompañan con el evento, y aprendiste un montón, te profesionalizaste un montón, y gracias a Dios que en Argentina se hace un evento de semejante magnitud y tan bien hecho, porque también hay que decir que está bien hecho. Sí, está muy bien hecho. Está bien hecho. Entonces, eso está bueno. Falta que toque la rata. El día que toque la rata va a ser perfecto. Va a ser perfecto. Ahí explota. Hola, rata. Yo aceptaría la invitación, ¿eh? No es mala. Yo la tiro. ¿Vos decís? ¿No lo querés pensar? Para mí lo tienen que pensar los demás. Yo ya está decidido. Y después, después verano también, que es otro laburito que vos ya lo conocés. Ahí en Boutique, a full. Sí, señor, ahí en Pinamar. Capo que eso total. También, ese es un re laburito también. Y por cierto, que está Hernán García, el hermano. Le mandamos un beso también. Ídolo total. Sí, señor. Un grande, la verdad, un grande Hernán. Sí. Hernán. Hernán, están todos. El equipo que hay en Boutique, te digo, es inigualable. Son uno mejor que el otro. Hernán, el Sansi, Paula, total. Pau, tanto. El Rulo, Benja, Benja, todos. Está. Hay un montón. La pero verdad digo, que son un montón, re profesionales. Vamos a un tema. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más música y, por supuesto, con más Rodrigo García. Ya venimos. ¿Te acordás de esto? Del ayer, de hoy y de siempre, en Uniendo Destinos. Artista de hoy, artista de hoy, Europe. Tercer single del exitoso álbum de esta banda sueca. La canción fue lanzada durante el otoño de 1987, llegando al tercer lugar del ranking norteamericano. La canción fue escrita en 1985, cuando el grupo hacía sus primeras giras mundiales. Originalmente, solo consistía en una parte vocal, acompañada de teclados, pero en la versión final se le agregaron el resto de los instrumentos. En las fiestas ochenteras de nuestro país, esta canción fue grito y plata, y sirvió de telón musical a más de algún romance adolescente. When lights go down, I see no reason.
Si se trata de humor, hablamos de Ariel de Angelo. Stand-up. Yo llevo 22 años de casado, así que mi esposa me dice: ay, mi amor, después de 22 años, el amor es muy difícil que se pueda acabar, ¿no? Sí, mi amor, le digo, sí, sí, después de 22 años de casado es muy difícil que se pueda acabar, es muy difícil. Presentaciones y animaciones, eventos empresariales, Ariel de Angelo, stand-up. Contrataciones al 15-4406-4157. Ariel de Angelo, stand-up. Catalano Propiedades. Profesionales en servicios inmobiliarios. Valentín Alsina Lanús. www.catalanopropiedades.com.ar. WhatsApp 15-50-222-326. Catalano Propiedades. Profesionales en servicios inmobiliarios. En el corazón de Congreso existe un lugar diferente. Real Hotel. Cuidamos cada detalle para que su estadía sea placentera y reconfortable. Atendemos empresas y obras sociales en un ambiente muy familiar. Real Hotel, Riobamba 231. O haga su reserva al 4372-9500 o a Hotel Real Riobamba 231@gmail.com. Real Hotel. Para un lavado de calidad rápido y eficaz, Unique Car Wash. Utilizamos modernos equipos de limpieza y aplicamos productos de alta calidad. Unique Car Wash. Nos encontramos en Avenida de Lepiane 340, Puerto Madero. Lavaderos de autos, Unique Car Wash. Minutos y esta música me recuerda algo a usted. Ahora sí, la mejor parte, la que más disfruto, este temazo, Misión Imposible. Marca el comienzo de otra de las partes importantes del programa. Canciones de la banda de películas. Sí, total. Él las conoce a todas. Sí, Dieguito las conoce todas. Es un... Soy un crítico de cine. Cinéfilo. Yo creo que cinéfilo. No conozco fanático. Persona que haya visto más películas como el señor. Lejos. Se las sabe todas. Tiene la estantería con todos los discos, así ordenadito, ¿viste? Lejos. Sí. Soy un maestro. Yo les propongo lo siguiente. Que nuestro operador Leito vaya tirando temas a ver cuáles conocen. Dale. Algunos de ellos, quiero que sepan que los tiró directamente el público durante el día y fue aportando a ver qué sale. Esto es tipo... ¡La tengo! ¡La tengo! Vamos, ponlo fuerte. ¡La sé! Yo también. ¿Vos? Sí, no, vos. Dale, vos. ¿Voy? Sí, ¡Footloose! ¡Oh! ¡Tal! Marcó un antes y un después. Este perdón, tema. ¿Quién no la bailó? Nada mal, todas las discos aparte. Todas. Era una forma de baile que ninguno de nosotros bailaba. Pero que a partir de ese momento empezamos a meter fichas. Totalmente. Estábamos el taco y la medazuela, como decían ustedes. Sí, señor. Lejos, temazo. Totalmente. Aparte era absurdo, el chabón que venía de otro pueblo, clásica, venía de otra ciudad, se metía en un pueblo, era un rebelde. ¿Te acordás que habían tenido un accidente de auto? Un micro. Igual era un rebelde bueno. Era un rebelde bueno, sí. Porque para ese momento, mirá lo que era la rebeldía. Sí, total. Agarró un rebelde ahora. Sí. El rebelde era porque los quería hacer bailar a los que nunca bailaban. Claro, por eso. Sí, total. Incluso inocencia, ¿no? Mal. Incluso te acordás que en la película Kevin Bacon, que era el protagonista, le enseñó a bailar uno que era un desastre total. Pero un desastre.
y que después termina bailando, imposible. En dos clases, en dos movimientos tontos, bailaba y bailaba full. Bueno, pero eso es como dice el refrán. Eso se sale, se ve en las películas. Olvídate, ¿no? olvídate. Ojo, que mi hermano también la bailaba y la bailaba muy bien. ¿Vamos para otra, dedito? Temazo, rata. Esta de Armagedón. Muy bien. Pensé. Fundamental. Esta en Sarasa. Esta la pidió Romy de Devoto. Un bien. Saludo enorme a Romy de Devoto. Que la pidió especialmente. Va por ella y para ella. Temazo, de sí. Lento mal. Fundamental. ¿Vos qué opinás de esa? Sí, bárbaro. ¿Cuál fue la parte que más te gustó de esta película? Cuando se besa. La nave. La de ahí, sí. Vamos por otra. ¡No! Todas me la vi. Todas. ¡Take Me Free! ¡No! ¡No! ¿En serio? No. Es Indiana Jones. ¡Abril en Telefe! Sí, señor. La colega Actor Acciones hace la... Está grabado con eso. Aparte, la película. ¡Take Me Free! ¡Muy bien! Es un... Es muy grosso. Julio, siempre me gustó eso a mí. Cuando te ponían las tres bolitas y decían ¡Julio en Telefe! A ver, y ahí arrancaba. A ver, Dieguito, ¿cómo saldría? Tendré que estudiar locución. No, dale, hacemos. En julio verás la mejor película en Telefe. ¡Espectacular! ¡Es un grosso! ¡Me encanta eso! Yo te digo una cosa, mi garganta con arena, es imposible que haría eso. No, cantar a lo Goyeneche que para promocionar Telefe en julio y verano, en invierno. Yo estoy más para que me den limón en la esquina. Que... ¡Mal! No estoy para cantar el 8. Claro. El Riverito. Bueno. Vi todas estas. Indiana Jones, zarpada. Quería ser Indiana Jones. ¿Sí? También. Aparte de astronauta, también quería ser. Claro, yo también. Es más, me quería descubrir el tesoro. Mira, cuando era chico y juntaba lagartijas en las vías del tren, sí. Porque lo hacía y me encantaba, me creía Indiana Jones. Me la reflashaba. Iba caminando por las vías del tren. Papá, perdón, lo tenía que confesar. Era así, cuando me rateaba del colegio iba a caminar por las vías. Pero bueno, ya soy un hombre mayor, ya soy un tipo serio, así que nada. Peliculón, la de que se come el cerebro del mono. ¡Sí! La escena era buenísima. Que abre la cabeza y la cucaracha se saca. ¿Vos, Dieguito, qué opinás de todo? Sí, estaba bárbaro. Yo le ponía Ray. Para la audiencia ya sabe, ¿no? ¿Por qué o no? No, después se la cuento. Okay. Leito, ¿cómo sigue? Sí, la sé. Pará. Volví a Frozen. Frozen. Tiene especie. Y esta va especialmente para Oli de Escobar. Bien. Sí, una princesita hermosa. Vos no la tenía esta. Sí. Tenía el tema todo de Tini, pero no sabía que era Frozen. Tini, esto es. Me tengo que actualizar Frozen, un poco. Total. Temazo, yo la vi 20 veces. Yo no sé lo que están hablando. Creo que sabés. Creo que me dormí yo. Pero fuiste, pará, me jodés que fuiste a... No. ¿A ver, Frozen? Sí. No. Bueno, vamos por otra. Un saludo a Oli. Oh, sí. La sabe. ¿Hernán también? ¿Mi hermano? También, me jodés. Fanático. Bueno,
Yo en mi escritorio tengo muñecos de Star Wars. En mi escritorio de la oficina. La rata tiene toda la habitación llena de, sí, de muñecos. Chenísimo. ¿Cuál fue la mejor de todas? Y no sé. No, no sé. La verdad no puedo. Es que cada una tiene lo suyo, la verdad. Cada una tiene lo suyo y entonces no. No, no me puedo decir. No, basta, te tenés que jugar. Para mí, siempre las primeras. Pará, de la 3, la 4 y la 5. No, 4, 5 y 6. 5 y 6 te referís. La no. primera trilogía que salió. La primera trilogía. La primera película de Star Wars que vimos. Bueno, la 3. La 4. Por ahí el número que vos quieras. Sí, la 4. Pero la primera sí, que vimos. Sí, total. Y después las otras las estuvieron dibujando. Y de las tres primeras, para mí, la que sería la número 5, que sería la segunda. ¿O no, Rata? Sí, el Imperio Contraataca. No, la tengo ya, clara. Ya me mareé. No, la segunda salió, es la 5. No, no, porque salió sí. la 4, la 5 y la 6. Y después... Después la 1, la 2, la 3. Después salió la 7. Después salió la 3 y medio. Sí, después la 3 y medio. ¿Cómo quieren que vos sigas no, el hilo? De ¿cómo puede ser? Yo soy mareado. Yo vi la primera. ¿Cómo puede ser? Deito, ¿aparece Ari o no aparece? ¿A dónde estará ese siempre? Siempre igual. Yo era muy joven. No había nacido, ¿no? Yo era muy joven. No había nacido. ¿Cómo se llama esta película? Fiebre de sábado por la noche. La voy te a la ver. Saqué, te la saqué. La dan en Netflix. Está buenísima. No, pará. Mirala porque es muy okay, buena. La voy a ver. Es muy buena. Vos, Rata, también la viste. Visita. Sí. Rata en la cabeza, total. ¿Cómo sigue, Leito? Porque, pará. ¿Hay algo? Faltaba el quinto mosquetero a falta de cuatro. Bien. Ari, ¿dónde está Ari? ¿A dónde está este hombre? Está chupando frío. Ah, bueno, menos mal que chupa frío. Sí, yo siempre que chupo algo, no importa lo que haga. Ah, bueno. Está bueno. Ese no se va a morir nunca. ¿Qué haces, campeón, ahí? Acá estoy, a mí me gusta, porque como estoy no me gusta, no quiere que yo esté adentro, yo estoy afuera para dar lástima, porque mi posición, pero estoy escuchando, porque usted está hablando mucho de cine. Sí, total. Ahora, díganme, ustedes que son fanáticos de Star Trek, perdón, de la Guerra de las Galaxias, ¿ustedes saben por qué se llama Vader, Dark Vader? No. Porque se escribe Vader, que se pronuncia Fada, que es padre en holandés. Ajá. O sea, que justamente es el padre de del héroe de la película La Guerra de las Galaxias. O sea, que es un dato que usted no lo tenía. Pero que ¿padre ve. En irlandés? Holandés. Mirá, o sea no, que, yo no lo sabía. Pará, acaba de descubrir algo importantísimo que no sé si todos lo saben. No, yo no lo sabía. Y vos, Rata, que sos el fanático número uno. Claro, no, son holandeses los de Star Wars. O sea, es. Ojos. Son holandeses. Y sí, o sea, y si no, no le hubieran puesto Vader, le hubieran puesto padre o padre. Sí, no, yo nunca entendí, Darth Vader. Pero yo. Bien, no, ¿eh? ¿Te gustó? Me encantó el dato que acabas de tirar, me encantó. Father. Mira vos. Father. Listo, ya aprendimos una cosa más. Bueno, Ari, ¿en qué andas? ¿Cómo anda la cosa por allá afuera? Bien, no, la verdad que la Argentina está tan bárbara que la verdad que no quiero contar porque me emociono y me pongo a llorar de alegría que me da este país. Pero sigamos con las películas, sigamos con las películas que tienen ustedes. Pero a mí, a ver, antes que sigamos con las películas, ¿por qué no agarramos las películas? Triple X, que son las más divertidas. Pará, ¿vos decís a esta altura? Porque ¿qué querés agarrar esas películas porque tenés frío? No, para agarrar algo. Ah. Pero. No, ¿cómo pero... cuáles? Porque yo no vi películas triple X en mi vida. ¿Qué? Ninguna. ¿Qué son triple X? Triple X. No sé yo, ¿eh?
Claro, X, no, X, Y y Z. El abecedario. La que estaban atrás de todo en ¿sí? los videoclub, esa que estaban ahí. No, la que estaban hace... estaba en el famoso Blockbuster. ¿Te acordás? Exactamente. No, yo vivía en Barrio 1. No, para esa era bonita. La del videoclub era genial. Mira, no, no, pero escucha, primero que había dos tipos de películas, digamos, de estas, en cuanto a nombre. Primero que el nombre era muy gracioso. Yo, la verdad, sinceramente, años hace que no veo una película triple X, pero me encantan los nombres que le ponen. Si vos ponés Canal Venus, por ejemplo, hoy en día, en cable, los nombres te causan mucha gracia. El otro día estaban pasando una película protagonizada por gente bajita, lo que habitualmente se llama como enanos, se llamaba Desde Abajo Se Huele Mejor. Pues claro. Y otra que era, estaba filmada en un en un fortín o en una, digamos, un destacamento militar, que se llamaba Cuando Llega el Sargento, Mi Trasero Está Contento. No era de trasero, pero para no ser tan explícito. Pero usted sabe que hay nombres de películas de triple X que hacen una especie de parodia con nombres de películas verdaderas. Por ejemplo, Superman se convirtió en Sperman. Después tenemos otra que se llama Sexo Sentido. Veo gente en bolas. Mujer. La de Batman también. No, Batman, ¿cómo es la de Batman? Batman. Claro. Pará, que hay un local ahí en Corrientes y no sé qué de a la izquierda. Bueno, a la izquierda. Tengo más nombres, tengo más nombres para darle. ¿Tengo más nombres? Después, por ejemplo, dígame, Gustavo. No, dale, tirá. Ah, por ejemplo, yendo, mujeres... ¿Viste cuando vos decís, vamos a patinar? No, lo bueno es que nadie veía esta está yendo a la banquina, está la banquina está por volcar. ¿Dónde quedó el tema que estábamos hablando? Estamos hablando de películas, cine de alto nivel. Mujeres al borde de un ataque de miembros. No. 20.000 lenguas de viaje intrauterino. Y después una película que está filmada en un barco muy lindo, tiene muchos flotadores, Titanic. Pará, Ari, ¿podemos? ¿Vos te quedás? Tiramos otro tema más y después metemos. Después terminamos la lista. Dale. Vamos a seguir. Pará, un saludo muy especial, le voy a contar una historia. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía chiquín, conocí a una persona llamada Cristina Benitelli, que terminó siendo mi prima. Vos no conocés la historia, es prima mía. Dale, pará. Vos me jodés que sos esos que tienen una historia que conocés a una persona y después... Te juro, yo no sabía que era prima mía. Mañana le ponemos un tema a esa película. No, posta. A ver, pasó algo re loco, porque empezamos a hablar, viste, bueno, venía seguido, que esto del otro, a la fiesta que hacíamos en Chiquín. Sí. Y nada, me dice, viste, empezamos a hablar y digo, ¿cómo te llamás? ¿Qué esto del otro? Gustavo Nogueira. Me dice, me jodés, yo tengo, mi familia se llama Nogueira. Empezamos a hablar, resultó ser prima mía. No. Cristina Benitelli. Bien. Y a lo largo del tiempo hemos mantenido una muy buena charla. Es una persona que aprecio muchísimo. Ahora se fue a vivir a Salta, así que le mando un saludo enorme. Prima, sos una capa total. Bien. Grosa total. Yo llego a hacer lo mismo con mi apellido, García. Sí, toda la vida. No, pero aparte, pará, porque yo soy, familiares. Pero aparte, yo soy Nogueira, ella es Benitelli, pero resultó que somos familia. Mirá. Es muy loco, sí. Es más, ahora que te pará, cuento, pero ¿por parte de dónde? De mi viejo. Pero es más, yo nunca le conté la historia porque siempre me colgaba. Pa, encontré una prima. Menos mal, papi, que encontré una prima y no una hermana. A ese hermano de pelote, ¿sabes qué? Sí, no, me falté. Hoy estamos, pero alineados. Listo, vamos por otra. ¡No! ¡Olvídate! ¡Hola! ¡Decime la verdad! ¿No estabas en el cine y querías boxear a alguno? Mal, a todos. Querías saltar. Imagínate mi hermano, vos lo conocés, sí. Mellizo. Mellizo. Olvídate, la cama de mi mamá era el ring. No, aparte Hernán que... No, olvídate, era el ring. Era el ring. Una gana de salir a pelear. Sí. Total. Sí. Te digo, un día tenemos que ser. Que venga Hernán y que venga Gaby, mi hermano. Lo vamos a llamar. Y nos morimos. Una fiesta. Olvídate. La rata está haciendo boxeo. Bien. Y entrena con ese tema. Sí, muy bien. Sí. Te saca. Te saca, te vuelve. Sí.
Ni saca. Tirate un tema. Rocky la rata. Rocky la rata. No, otra película. La banana mecánica. La banana mecánica, está bien. Te digo, son muy creativos los nombres. No, pero estas películas existen en serio, no lo estoy inventando. Otra es Mamatrix. Mamá, ahora estoy escuchando por ahí lejos una de los mejores temas. No, ya sé cuál es. Yo me acuerdo que era menor de edad. Déjalo. Y no la podía alquilar. Me jode, pero me hubiera llamado. Pero no la podía alquilar, claro, porque era para mayores. No te podías dejar esa mano. Me hubiera llamado. No se podía dejar. Barrio, el boom de Kim Basinger. En barrio, sí, total. El boom. Era, esa película marcó una generación. La marcó en todo sentido. Sí, marcó de todo. Sí, marcó de todo. Digo, sí. Creo que nunca tuvieron tantos novios. Nunca tuvo tantos novios. Marcó mucho también. Sí, total. Che, un saludo a Richie, el profe de gimnasia. Sí, Richie. Un saludo muy, muy grande, vos que siempre preguntás por mí. Y nada, la verdad, sos un maestro, un grande, la verdad, un saludo muy, muy grande. Qué grande. Vamos, seguimos, Leito. Estamos full. ¡No! Se abrió. No. Ponelo, que se me cae una lágrima, mirá. También otro. ¿Quién no soñó con ser piloto de avión? Mal, todo, tener la moto, el avión, mirá, la moto, rubia. Pará. Y el convertible. Todo lo quería tener. Sí, todo. El avión, la moto, el convertible, la rubia. La rubia que aparte la era... La campera de cuero. Todo lo quería tener. El saludo que era un clásico. ¿Te acordás del saludo que era tic-tic? Sí. ¿Quién no lo hizo? La verdad. ¿Dieguito? Yo puedo decir que el tema es Berlín, quítame la respiración. Muy bien, siempre poniéndole seriedad a la cosa. Menos mal que hay uno. Hay uno por lo menos. Ari, ¿vos la viste? Es así. Sí, totalmente. Pero escúchame, la vi más de una vez. Pero como decís, realmente, ¿quién no quería tener una moto, ser piloto de avión? No, impresionante. Olvídate, era impresionante. Y habremos bailado lento en los golpes. Mal, era un... Pero era ¿cómo todo? ¿Cómo se perdió? Pero hasta vos, por ejemplo, que dentro de la generación. Sí. ¿Hay una etapa que la de los lentos? Se la perdieron. Yo era más que nada lento, muy de chico. En primaria, cuando eran los cumpleaños así, en un momento te ponían un arjona, ¿viste? Y ahí sacaba. Después se pierde. Se murió. Bueno, escúchame. Bueno. Un saludo muy especial, Andrea. Un saludo muy. El otro día estuve en una fiesta que estuvo haciendo pizza party Jorge Holtz de Infornello. Muy buena. Absolutamente recomendable. Jorge Holtz, un abrazo de Infornello. Eso, Jorge, un abrazo grande. El lunes que viene en casa te espero. Acá compartimos ahí la pizza. Tirando un par de pizzas. Bueno, esta está buena en la radio. ¿Te puedes Ari, un tema más, tirás? Uno. Tengo tres temas más. Dale, a ver. Uno es que Peter Pan se convirtió en Peter Pene. No. Una película de terror que en lugar de ser Drácula es Eyácula. Y la última que tiro es Indiana Jones y el templo calentito. Bueno, uno más y con este terminamos. Dale. Sí. Terrible también. Terrible. Casa fantasma. Ghostbuster. ¿Sí? Pará, ¿lo tenés? Ghostbuster. No. Sí. La película, pero con... Yo creo que tenemos que aclarar de por qué le decimos. Si no, la gente no entiende. Claramente, Dieguito, creo no que la película. La gente no sabe que yo soy un hombre de radio, nada más. Entonces no pueden entender que no me gusta ver películas. Charla antes de entrar acá al estudio. Me dice Gustavo, preguntale cuántas películas vio. Ninguna, me dice. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Ninguna? No, por eso lo gastábamos y por eso decíamos. Pero lo que más es increíble es que no haya visto ni siquiera películas triple X. Sí, eso es inentendible. Hasta las películas normales te la entiendo. Eso es lo que dice usted, señor. No pusimos ningún tema de eso. Al ángulo, ¿eh? Chicos, nos estamos por ir, pero, Ari, ¿en dónde vas a estar?
El día 13 de julio vamos a estar en Barbería, en La Barbería, ahí en Guayaquil, 877, a las 22 horas. Bien. Nos esperamos en un lugar donde, bueno, es un museo, se puede comer, tomar algo, y tener un rato de humor junto con Rachi Teruya, y Ariel D'Angelo y Beatriz Dupuy. Así que lo están todos invitados. Acuérdense que es, bueno, no decimos que es a la gorra porque es a la caja, digamos, bajamos en la cajita para que la gente ponga lo que considera que vale el espectáculo. Generalmente nos saca plata de los bolsillos porque le tenemos que pagar para que venga. Pero 13 de julio, tenés que ir. Está buenísimo. La vamos barbería, ¿sabés dónde? Guayaquil y Centenera. Guayaquil y Centenera. Ah, cerca de acá. La peluquería es zarpado, de verdad. Perfecto, claro, voy a ir, te voy a ir a ver. Sí, capaz señor. Olvídate. Saludos a los rebeldes, mis amigos los rebeldes, que ellos saben quiénes son. Yo le voy a mandar un saludo a un fotógrafo de la hostia que está en Olivos, José Vázquez, es mi primo. Así que si quieren, googleen, pongan José Vázquez Estudio, fotógrafo de primera. Perfecto. Saca fotos en las... Rata, en vos. La hostia. ¿Yo un saludo? Espectacular. A mi novia y a mis amigos me están escuchando. Es muy bueno. Está enamorado, está enamorado. Me encanta. Listo, chicos. Me encanta. Bueno, listo, que a mí me encuentran en casa. Cualquier cosa me encuentran en casa. Gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Y acá terminamos. Chau.